mis queridos amigos, bienvenidos a Te Cocina con Lizzy y bienvenidos a mi canal, su canal. Mis amores, hoy quiero hacerle algo sumamente rápido y sumamente fácil. Y yo estoy súper contenta porque al fin puedo sacar unos minutos para ustedes. Así que siéntate un ratito conmigo para disfrutar esta receta que es sumamente fácil. Así que hoy le voy a hacer un juguito de piña con chía, pero la piña natural, la piña que vamos a cortar en casita, ¿ok? Así que no te me vayas, que te voy a decir lo que tú necesitas. Aquí le voy a decir los ingredientes y según vaya siendo el jugo fresco, esto yo le voy diciendo exactamente las medidas. Bueno, ya aquí estamos y le voy a enseñar los ingredientes que ustedes necesitan. Vas a necesitar una piña. La pobrecita está súper madura esta, pero sé que va a estar súper, súper riquísima. Vas a necesitar 2 cucharadas de chía. Esto es bien, bien bueno. La gente lo usa mucho, el agua de chía, para rebajar y te limpia los intestinos, que es bien bueno para todos nosotros, y tiene muchísimas otras cosas que la gente la usa muchísimo para la buena salud. Vamos a necesitar 5 limoncitos, ok, el jugo de 5 limones, y vas a necesitar 1 taza de azúcar, ok. Así que vente conmigo que te voy a decir el resto. Y ahora vamos a empezar. Recuérdense que una vez ya ustedes corten la piña, ya yo le había dado un tutorial de cómo hacer jugo de piña con arroz, que yo lo aprendí a hacer cuando viví en Panamá. Recuérdense lavar bien esas cáscaras y guardarlas para hervirlas con un poco de arroz. Busquen el tutorial, que esta agua es divina. Ok, miren, hasta el corazón lo guardan, lo van a picar en pedazos y van a hervir todo eso y sale riquísimo, riquísimo y súper saludable. Bueno, vamos a comenzar a echarle un poco de agua a la licuadora. Ok, vamos a comenzar a echarle la piña. Como ustedes pueden ver, la corté en pedacitos. Ok, y vamos a echar eso ahí. Vamos a licuar y vamos a seguir esto con la piña otra vez. Se me están cayendo por todos lados. Antes de ustedes hacer todo este procedimiento, van a poner la chía a remojar por alrededor de 40 minutos a una hora antes de hacer la piña, ¿ok? Y así es que se va a ver la chía. Miren. Así es que se va a ver. Ahorita yo se la voy a sacar un poquito de la bolsa para que ustedes lo vean. Ella empieza a ponerse como si fuera media babosita. Pero no se me asusten si la están usando por primera vez, porque así se supone que sea. Ok, ahora vamos a seguir echándole la piña. Y vamos a batir otra vez. Ahora vamos a echarle el juguito de limón. Y vamos a comenzar con 1/2 taza de azúcar. Y volvemos a batir. Vamos a probar el azúcar como está. Ustedes saben que yo no puedo comer mucha azúcar o tomarla. Está riquísima. Pero vamos a echarle un poquito más de azúcar.
casi toda la taza. Vamos a dejar un tercio. ¿Ok? No, vamos a dejar un cuarto. Y vamos a volver a batir. Miren qué rápido. Entonces, le vamos a mover la chía, donde está aquí en el agua, y vamos a echar la mitad de 4 tazas, que fue lo que yo le eché, ¿ok? Y la van a dejar remojar con esas 4 tazas. Y ya esto está. Luego de esto estar batido, con la chía que nos quedó aquí, vamos a echar el resto de el juguito de piña que preparamos, ¿ok? No sé si me va a caber todo, pero vamos a tratar. Y vamos a mover. Recuérdense que van a usar 4 tazas de agua y 2 cucharadas de chía. Ok, vamos a repasar: una piña, el jugo de 4 limones, una taza de azúcar, si así lo desean, yo soy un poquito menos. Esto, van a necesitar la chía reposada ya en las 4 tazas de agua. Y vamos a tratar de poner esto en una jarra que ustedes tengan disponible. A ver si no se me derrama. Se derrama un poquito, pero no importa. Ok. Voy a lavar bien la cuchara y la vamos a probar otra vez. Riquísima, pero todavía no hemos terminado. Dame un minutito que te voy a enseñar otra cosa. Antes de comenzar con esta otra parte que les quiero enseñar, les quiero enseñar primero cómo se ve la chía. Así es la chía, ¿ok? ¿Eh? Son como una semillita. Ustedes las tienen que haber oído en los anuncios esos que dicen chichichichía, que se le pega a todo el mundo. Entonces, otra cosa que les quiero decir, yo pagué $3 por esta bolsita que trae 12 onzas, ¿ok? Las pueden conseguir más pequeña, más grande, hay mucha gente que la usa todo el tiempo porque se le puede echar también a las ensaladas. Y le voy a decir lo que dice esto, porque le llaman el superfood de los aztecas, la super comida de los aztecas, ¿ok? Las primeras personas que cultivaron la chía fueron los aztecas hace cientos de años atrás. La chía es una semillita que le llaman super y la super comida. También es muy buena con omega 3 y antioxidantes y con 3 cucharadas que tú comas de eso al día, te suples de bastante fibra. La fibra del día es, tú le echas chía en tus ensaladas, le puedes echar chía a tus smoothies, le puedes echar chía a todo lo que a ti te guste, y te va a suplir de los antioxidantes y de fibra que tanto nosotros lo necesitamos, especialmente para el colon. Hay muchos problemas con el colon hoy día. Esto lo puedes guardar en la nevera. Las semillas son bien fáciles de digerir. O las puedes comer sacándolas de aquí, tirándoselas a las ensaladas. También lo puedes hacer. ¿Ok? Y también le puedes echar encima a los smoothies, si así lo quieres. También lo puedes hacer y echárselo en los dressing de las ensaladas. Y a las cosas que tú horneas. Es bien fácil de preparar y es muy buena. Así que voy lento porque le estoy traduciendo lo mejor que yo
pueda. Entonces aquí abajo dice que los puedes usar en los smoothies, como ya se lo había dicho. Lo puedes echar encima de las ensaladas, lo puedes echar en los yogur. Cuando haces avena, también se lo puedes echar encima. Y cuando haces pancake o los muffins, que son los bizcochitos esos que uno hace para desayuno, también la puedes usar. Así que esto es divino y hay mucha gente que rebaja muchísimo. Ahora, cuando yo me la bebo o me la como, voy rápido, no rápido, pero voy bastante al baño y me limpio. Ok, por eso que se lo estoy enseñando. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a coger dos tazas de este juguito que hice. Vamos a echarle hielo. Y vamos a hacer como si fuera un pequeño smoothie, ¿ok? Así que siéntate un ratito conmigo que te voy a enseñar cómo se ve esto. Como pueden ver, ¿ah? Así es que se ve ya servidita como si fuera un smoothie. Si le echas más hielo, esto te queda más espesa. Pero yo encuentro que así está súper, súper divino. Ella tiende a separarse. Como ven aquí, ¿ves? Ella tiende a separarse. Lo que ustedes tienen que hacer es simplemente moverlo con una cucharita, ¿ok? Bueno, quiero repasar con ustedes la receta en caso de que yo fuera muy rápido. Vamos a probar esto. Bien suavecito, se siente el toquecito del limón. Si ustedes quieren, le pueden poner un pedacito de piña aquí. Y si quieren seguir un poquito más, le pueden echar un poquito de Coco López. Ay, discúlpenme, es que a mí me encanta el coco. Le pueden echar un poquito de Coco López y un poquito de Bacardí. Y sabría divina. Pero para la salud, así está bien. Así que salud para ustedes, mis amores. Bueno, como le había dicho al principio, vas a necesitar una piña pequeña, no una piña gigante. Pero si la tienes gigante, adelante, que eso no importa porque para cuando ya uno pela la piña, que hay que llevarle bastante para quitarle esos ojos que se le quedan adentro, pues ya le queda la piña chiquita porque le tienes que sacar el corazón también, que es lo del medio. Ok, después vas a necesitar una taza de azúcar o a gusto. Ustedes saben que yo lo pruebo todo, yo soy Mrs. Prueba, porque si no lo pruebo, no puedo dejar solamente echarle la taza de azúcar porque pues así lo dice la receta, no. Yo lo tengo que probar y adaptar cualquier receta a mi gusto y a ustedes también cualquier receta a su gusto. Vas a necesitar remojar 2 cucharadas de la chía en 4 tazas de agua. La dejas ahí entre 30 a 45 minutos o hasta una hora. La chía, la semillita, va a empezar a bajarse y va a empezar a ponerse como babosa. Así que eso es normal. Vas a usar 5 limones, no 5000 limones bien grandes. Puedes usar los limones más pequeños. Y si son demasiado pequeños, pues usa 6. Pero yo usé solamente el juguito de 5 limones que salió un poquito más de 1/4 taza. Tengo que pensar por qué. Entonces, ya ustedes vieron cómo yo hice lo siguiente y este paso es opcional. Es bien suavecita, es natural y si quieres no le tienes que echar absolutamente nada de azúcar, ¿ok? Otro sí. Ya estoy empezando a coger unos pequeños breaks como les dije al principio y en otro tutorial que le voy a editar pronto. Esto, y yo estoy súper contenta porque a mí me encanta estar con ustedes. Pero quiero recordarte que si eres nuevo, suscríbete. Y si no eres nuevo, que ya perteneces a la Casa de Arte y Cocina con Lizzie, recuérdate de
esto, decirles, regar la voz, como yo siempre digo, share, esto, para que este canal siga creciendo. Y no te olvides de darme ese like, porque como le he explicado, ese like me ayuda a ayudar al canal a que siga creciendo, ¿ok? Eso yo lo vine a aprender después porque yo no sabía nada de eso, que tengo que sentarme un ratito a hablar con ustedes para explicarles ciertas cositas. Pero les sugiero, especialmente si ustedes viven en sitios tropicales, que pueden conseguir la piña así de rápido, tú sabes, puedes conseguir la chía, hoy día es bien fácil de conseguir, y los limones ni hablar. Si no te gusta el limón, no se lo tienes que echar o le echas menos, ¿ok? Así que yo espero que este tutorial tan rapidito le haya gustado mucho. Quiero desearle mucha paz. Quiero desearles que estén súper bien de salud. Y quiero decirles que los quiero mucho, que le mando muchos abrazos y los espero aquí prontito conmigo. Que Dios me los bendiga y muchos besitos. Bye, bye.